Autócrata, todos los preparativos completados. ¿Dónde están Radek y Stahl? El paquete está listo para su entrega, señor. Padre. Mi pueblo. Hijos e hijas de Helgan. Hoy, mientras las naves de nuestro enemigo arden en órbita, mientras sus cuerpos yacen destrozados en las calles, una vez más constatamos la profundidad de su depravación. Durante años hemos sufrido insoportables penurias, condenados por nuestros enemigos a morir de hambre, de enfermedad. Nos marcaron, nos debilitaron, pero ese tiempo ha pasado. Durante años hemos trabajado con el estómago vacío para reconstruir poco a poco nuestras fuerzas, nuestro orgullo y nuestra nación. Pero ese tiempo ha pasado. Y todos estos años he tenido el orgullo de dirigiros siempre, siempre hacia adelante. Desde hoy hasta el fin de los tiempos. Señor, tiene que marcharse. Los Issa están aquí. Bueno, pues, buenas gente, ¿cómo estáis? Continuamos aquí con un nuevo vídeo y, bueno, en esta ocasión, como podéis ver, es el primer vídeo de una nueva serie, de Killzone 3. Cuando veáis esto, seguramente ya habréis empezado a ver los primeros vídeos de la segunda parte. Ya la tengo grabado, o sea que bueno, deberíais haberla, no sé si vista completa o ya casi toda. Espera un momento. Así que bueno, vamos a continuar esta... sonido, voy a bajar la música. Voy a bajar la mitad. Bien. Algo así estará bien. Vale. Pues bueno, este Killzone 3 continúa la historia donde acaba el 2. Bueno, ya vimos la historia del 2. Bueno, la historia del 1 era que los Helghast invadían Vetka, que era el planeta de nuestros protagonistas. El Killzone 1 estaba liderado, el comando que lideró la resistencia, por el Capitán Templar. Por Rico, y había alguno más, no recuerdo, hace mucho tiempo que lo jugué. Entonces el Killzone 2 es lo que es la invasión por parte de los Issa al planeta Helgan en busca de el dictador Pisari. Bueno, no voy a hacer spoilers, pero si alguno no ha visto o no ha jugado al 2. Y bueno, cuando llegamos al final, bueno, es un poco sorpresa. Bueno, un poco tampoco, pero digamos que salía un poco parda. Pero en este tercero, lo que sucede es que nos cuentan una historia más allá de la que nosotros podamos pensar. Hasta ahí voy a leer. Hace mucho que no juego, no me acuerdo muy bien. Creo que es el mejor Killzone de todos, para mí, personalmente, el 3. Es el que mejor aglutina las mejores cosas de todos los Killzone. De los 4 que hay, los 2, el 2 y el 3 son los mejores. Y de estos dos, para mí el mejor es este, el 3. El 2 estaba muy guapo, pero este lo mejora. Así que nada, no me voy a enrollar más. No os voy a dar la chapa porque además creo que la música está alta y no se me escucha bien. Así que bueno, vamos a empezar la campaña. Nivel medio. Hace 6 meses, nuestros enemigos asesinaron a un gran hombre. Escolar Pisari, el padre de nuestra nación. Hoy recordamos la esperanza que nos dio. El objetivo que nos dio. La visión que nos dio. Una visión en la que el pueblo Helghast recupera el lugar que le corresponde en el universo.
Dentro de algunos años, hablaremos a nuestros hijos de este día. El día en que su visión se hizo realidad. Ya sabéis qué hacer. Id a registraros. La seguridad es responsabilidad de todos. Informen de cualquier comportamiento sospechoso a sus supervisores. Estamos en Helgan, ¿eh? Unidad. Helgan Nevado. No sé dónde estaremos. Haréis pruebas armamentísticas. Gráficamente... Esperad. Se acerca un transporte de prisioneros. Gráficamente sigue la estela del 2, pero bastante mejorado, ¿eh? Bien, adelante. No se os paga por mirar a las musarañas. Id a vuestro puesto. Atención, debido a la próxima retransmisión, todo el personal debe dedicarse directamente a su tarea asignada. De no ser así, podría incurrirse en medidas disciplinarias. Yo recuerdo que este en su momento lo jugué en 3D. La seguridad... No me hables. Fue una auténtica gozada. Esperad. Se lo llevan a la sala de retransmisión, señor. Sí, señor. ¿Servís en el laboratorio? Id a pruebas de armamento. Pensé que los Helgas tienen aquí una montada guapa, ¿eh? Por aquí. El armero quiere veros. Está al final del campo de tiro. Vale. Todo el que trabaja en zonas sensibles de la instalación necesita una autorización mía. Antes de comenzar, carga munición. Está en esa caja junto al mostrador. Comencemos con tu fusil de asalto. Destruye los blancos en el centro del campo. Buen trabajo. Ahora practicaremos con la pistola. Coge la del mostrador. Destruye los objetivos cercanos en el campo. Este control me parece más parecido. Bien, ahora volvamos al fusil. A los shooters. Intenta acertar a los objetivos lejanos del campo. Me parece bastante bastante bueno. Un blanco tan lejano. Utiliza el zoom de tu arma para disparar con mayor precisión a los objetivos. Perfecto, momento. Estos son los objetivos, opciones. Y yo continúo escuchando todo alto, ¿eh?
Nos vamos a poner todo así. A ver. Ha quedado guardado. Vale. Vale, así yo creo que queda mejor. Inmóviles no disparan, pero los is así. Cubrirte detrás de algo te mantendrá con vida más tiempo. Agáchate tras la chapa metálica. Puedes asomarte para ver tus blancos mientras te cubres. Inténtalo. Intenta disparar mientras te asomas. Vale, bueno, eso es más o menos lo mismo por que mismo, había en el otro. Apunta mientras te asomas para alcanzar ese objetivo lejano. ¿Sabes manejarte? Sí, tiene permiso. El director Stahl te quiere en la sala de retransmisiones ahora. Vale. Me ha parecido que eso era como un pequeño examen, ¿eh? Bien, vale. En marcha. ¡Basta de holgazanear! ¡Por las escaleras! ¡Por las escaleras! ¡No querréis hacer esperar al director! Vale, por aquí, ¿no? Sobrecargadas. 3, 8 y 13 estables en 400%. Atención. Vamos por aquí. El discurso del director a la nación será emitido en breve. Personal esencial, diríjase a la sala de retransmisión de inmediato. A todo el personal no esencial, acude a las estaciones divisionadas. ¿Los ejecutores? Por allí. Y yo sé lo que necesita esta nación. ¡Yo erradicaré la enfermedad de la conformidad y el sometimiento! Para honrar a Visari, mañana lanzaremos la mayor campaña militar de la historia reciente. Y para celebrarlo, os daré justicia. ¡Venganza! ¡Y la muerte de sus asesinos! ¿Eh? ¡Tú! Sí, yo. ¡Chef! ¡Chef! ¿Estás bien? No, Rico. No estoy bien. Teníamos a ese tío. ¡Lo teníamos! ¡Y te lo has cargado! ¡Mataste a Visari! Sí, señor. En la otra orilla. ¡Despejado! Es factible. Sin duda. Por supuesto, general. Dígame que no va tan mal como parece. Ha fallecido. Hora de la muerte 21-20. Vaya, ha sido perfecto. Joder, estupendo. Tropa, atentos. Tenemos que ponernos en marcha. Recojan sus cosas. Delta,
¡Ya conocen la rutina! ¡Cooper, al volante, rápido! ¿Dónde coño están Velázquez y Shevchenko? Mira, Sef, he hecho lo que había que hacer. Puede estar seguro de que lo voy a mandar ante un consejo de guerra por esto. Capitán. Sargento Shevchenko, Sargento Velázquez. Órdenes del mando. Quieren que llevemos a cabo una evacuación de emergencia. Sacaremos a todos los hombres de este planeta. ¿Nos retiramos? Yo no me voy. Esta guerra aún no ha acabado. ¿De qué cojones habla? Oh, no, ni hablar. Las cosas no van a ser así, cabronazo insubordinado. Debería olvidarme del consejo de guerra y hacerles fusilar aquí mismo. Y ahora quiero que cierre el pico y me escuche. ¿Está claro? ¡Que si está claro! ¡Sí, señor! ¡Sargento Velázquez! ¿Es tan estúpido que no puede seguir una orden directa y cerrar el pico? ¡Capitán! Vale, escuchen. Inteligencia ha localizado una flota Helgas que se dirige hacia nuestra posición. El general quiere que nos larguemos antes de que aparezcan. Nuestra mejor opción es atravesar el distrito Visari y cruzar el río Corinth. Desde allí, el punto de extracción está al este. Se trata de un cráter del tamaño de Kansas en algún lugar bajo este hongo atómico. Solo tenemos una oportunidad, así que lo vamos a hacer como Dios manda. ¡Buen trabajo, Cooper! No tenemos muchas de estas, pero esas preciosidades son lo mejor contra los Helgast. ¿Qué coño es eso? ¡Hay que largarse ya mismo! ¡Sef! ¡Necesito que abras un pasillo seguro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abrid fuego! ¿Contra qué? ¡Contra todo! De los tanques como corren, tío. ¿De dónde coño ha salido eso? ¡Alto! ¡Alto! ¡Sí! ¡Sí, joder! Sef. Sef, ¿estás bien? ¡Sí! Vale. ¿Ves a alguien más? Puede que por ahí. Si Narvil sigue con vida, se dirigirá hacia el río. Llegaremos a él si seguimos. Esto no me gusta. No deberíamos correr. Los Helgas tiran a por nosotros de uno en uno. Vale, bueno. Aquí podemos ver que gráficamente el juego mejora, ¿eh? Mejora un poquito. No veo a nadie. Un momento. Hay un par de Helgas delante. Bueno, mejora bastante. Nos mataremos en silencio, sin que nos vean. No es un juego tan oscuro como los otros. Como el 2. Hay otro en la colina al doblar el recodo. Ocúpate de él. Bien. Vale, seguimos solo pudiendo llevar una. Vale. Yo recuerdo que en el 1 coño podía... está el resto del convoy. Podías llevar dos a la vez. Los demás. Ni idea. Creemos que están en esta plaza.
Bueno, han mejorado el tiro desde la cintura. Han mejorado la resistencia de los Helgas. Es que en el 2 estaban chetadísimos, tío. Vale que sean soldados de élite y todo lo que tú quieras. A veces eran... A veces era demasiado exagerado, ¿eh? Y frustrante, sobre todo frustrante. En marcha. Vamos a cambiar, porque si no, quedo sin balas. Ah, mira, por aquí tenemos estas. Bueno, es igual. Ya tengo esta, es igual. Esta también es buena arma. ¿Quién bombardearía su propia ciudad? No veo a Narvil. El río está por ahí. Dijo que teníamos que cruzarlo. Sí. Espero que todos lo consigan esta vez. Oye, Sev, respecto a lo de Visari, yo... Olvídalo. Yo también quería dispararle. Pero no lo hiciste. No. Porque no soy un capullo. Escuchad, los motores que se oyen son de la ISA. Yo te cubro. Comida, pero bien, ¿eh? Venga, hombre. Que me gusta. Vámonos. Vale,
avanzando hacia el río. Te tengo que pirar. Justo ahí. Bueno, esto se hace igual que en el 2. Ya está. ¿Estáis vamos bien, chicos? Sí. Tenemos vía libre. Seguidnos. Vale, nada. Vámonos. Rico, tío, que nos están esperando. ¡Por todos los santos! ¿Qué coño ha sido eso? Buscad una vía alternativa. Avanzaremos con rapidez. Todo esto se está yendo al garete. Nadie sabe qué hacen los demás. Ven aquí, yo te levanto. Cuidado con el pelo. Sin coñitas, bajemos allí. Ese no es el objetivo, Rico. Tenemos que ceñirnos a las órdenes de Narvi. ¿Qué puñetas es esto? Bueno, amigos, vamos a dejar este primer vídeo aquí, que me matan. A ver, voy a despedir bien. Vale, pues lo dicho, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta luego!